Señor ministro de la producción, señor alcalde de Ate, vecina Jessica, queridas mamás, queridos niños, querida población, hermanos y hermanas, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Cuando lo veo a ustedes al frente, me hace recordar tener sentados a mis madres de familia en la escuela, preocupados por los niños, preocupados por el hogar, preocupados por la casa. Yo quisiera primeramente agradecer al alcalde, a este pueblo heroico, que hoy no solamente tengo el permiso del alcalde, no solamente tengo la llave, sino tengo el aval del Curaca. Y con ese entender y con esa fuerza me dirijo a toda la población. Y para mí es sumamente grato estar en esta Plaza de Armas, una plaza producto de muchas luchas, fuerza de la lucha del pueblo, símbolo de coraje y de valentía. Y acá, una vez más, vengo a decirles que con esa fuerza que tiene la gente de Huaycán, con esa lucha que hacen día a día ustedes, vamos a ver cristalizada esta lucha por matar. ¿Puedes sacarme la mascarilla? Muchas gracias. Le decía que así como se ha luchado en esta plaza por ver muchas reivindicaciones, por lograr muchos derechos, también con esa fuerza y con esa lucha vamos a seguir, vamos a ver cristalizada para terminar con ese enemigo común que es el hambre, que es la pobreza, que es la tuberculosis, que es la anemia. Así como hay esos problemas comunes acá en Huaycán, lo hay en todo el país. No hace mucho salí del Perú, primera vez que he salido de esta patria, pero he salido en representación de este pueblo para decir ante la OEA, para decir ante la Organización Panamericana de la Salud, para decir ante la ONU, para decir ante la CELAC, que el Perú no solamente es un país rico, sino que también está preocupado por el problema de la salud, el problema de la pandemia. Y muchos los que se han ido, quién sabe también por qué se ha descuidado la situación de la alimentación. Queridos hermanos, luchemos juntos por estos grandes flagelos, por estos grandes problemas. Los problemas políticos, los problemas mediáticos no alimentan, no ayudan a salir adelante. No nos distraigamos en cosas que no nos alimentan. Yo quisiera agradecer enormemente al ministro de la producción. Ayer hizo una excelente exposición que no solamente está haciendo esto con Huaycán. Llevemos el pescado para que todo peruano tenga un buen bocado. Llevemos el pescado a todos los rincones del país para que las familias del pueblo peruano entiendan de que el Perú lleva su plato de la propia riqueza que tiene nuestro país. Tenemos el inmenso mar, pero también hay que saber cuidar las especies. Tenemos esa Amazonía, vaya usted a tomar un caldo de carachi, un caldo de carachama. Vaya usted a Puno y le sirven un caldo de carachi. Vaya usted al norte, ahí están nuestros hermanos agricultores que esperando que el gobierno ya aperture las trochas carrozables a donde están las chacras, a donde están los centros poblados. Muchos de ustedes, con ustedes hemos venido de diferentes zonas del país y sabemos cómo están los rincones de la patria. Y sabemos cómo están los centros poblados, los caseríos que no tienen una trocha. Si es que lo tienen, están en pésimas condiciones. Ayer hemos asumido un compromiso de destrabar estos proyectos para que nuestros alcaldes ya lleguen con una maquinaria, ya llegue la autoridad a traer sus productos al mercado. Y si hablamos de pescado, es una inmensa riqueza que no solamente la tenemos que valorar los peruanos, porque la valoran de nuestras fronteras, más allá. El contacto que hemos tenido con muchos ciudadanos,
compañeros ciudadanos de otros países, cuánto anhelan venir al Perú, porque quieren ver a nuestros chefs, porque quieren ver a nuestros niños, quieren ver a las mujeres y a los hombres cuando preparan estos ricos platos, que por eso es envidiado el país. ¿Cuánta gente quiere venir a comerse un ceviche, a comerse una parihuela? Nosotros, en Puña, recuerdo cuando éramos niños, mientras durante el día sancochábamos las racachas, esperando que en la tarde lleguen nuestros padres con ese pescado salado, con esa caballa. El mismo domingo nos comíamos todo el pescado, ya no había para el lunes, porque sabemos que el pescado es muy rico, muy nutritivo. Llevemos el pescado, llevemos los productos, señor ministro, a todos los hogares del país. Y con ustedes también vamos a reforzar y vamos a nutrir, vamos a mejorar el programa Caliwarma para que nuestros niños se alimenten de mejores alimentos. Vamos a mejorar las ollas comunes, vecina Jessica. Vamos a mejorar a estas ollas, que creo que las ollas no se llenan solas. Es el esfuerzo de cada uno de ustedes. Pero ya tenemos la olla. ¿Pero qué nos hace falta? Ya tenemos todo en la olla. Tenemos pescado, tenemos las cosas, tenemos todo. ¿Qué nos hace falta? Tenemos que luchar porque el gas llegue a todos los hogares del país. Tenemos que recuperar los recursos del país, pero no con temas, quién sabe, antisonantes. En el interior del gobierno también entendemos que por el hecho de darle al país lo que le corresponde, no podemos hacer gestos acelerados o bruscos. Tenemos que conversar también con las empresas. Los maestros entendemos que, así como en la escuela, para entendernos en favor de los niños, tenemos que agotar los diálogos. Y en ese marco, desde acá, desde este espacio, llamamos al Perú para que entienda de que este gobierno vamos a hacer todo lo posible para que el gas llegue a todos los hogares del país. Y vamos a ver de que nuestros ministros estén 100% ocupados en la tarea que se les ha encomendado. El agua no puede ser un servicio, tiene que ser un derecho que llegue a todos los hogares. Hablábamos con el ministro de Vivienda y nos hacía también un informe, nos decía: en Lima tenemos muchas viviendas que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen los servicios. Y le preguntaba, esos son los hogares y los ciudadanos que aún tienen un techo. Pero hay miles de compatriotas que no tienen ni techo, no tienen nada, no tienen agua, no tienen agua y no tienen vivienda. Hay que luchar por eso. Entonces, creo que la necesidad del pueblo hay que convertirla en derechos fundamentales de la persona. ¿Cuántas personas, cuántos ciudadanos no quieren tener una opción de trabajo? ¿Necesitamos trabajar? ¿Necesitamos oportunidad de trabajo o no? Necesitamos alimentarnos, necesitamos educación, pero por sobre todo necesitamos la salud. Yo quisiera agradecerles a ustedes para que, a través de su alcalde, a través de sus organizaciones, vayan a Palacio, busquen a los ministros, que hemos orientado a los ministros, que no pueden tener a las autoridades y a los ciudadanos parados en la puerta, que los atiendan inmediatamente. Y por eso, acérquense siempre. Y no solamente acá, lo podemos atender en cualquier espacio, en la calle, en la plaza, en cualquier lugar. Porque el Perú tiene una mesa de partes en cualquier rincón. Señor alcalde, totalmente agradecido. Vaya usted para conversar, lleve las demandas que tiene su distrito y estamos atentos para poder dar solución a los grandes problemas que tiene esta patria. Vecina Jessica, aparte de la alimentación, los problemas comunes que tiene, también su barrio, los barrios de las vecinas, hay que atenderlos inmediatamente, juntamente con los alcaldes, con los gobernadores regionales, con los ministros. ¡Viva Huaycán! ¡Viva las ollas comunes! ¡Viva el país! Muchas gracias. Quería decir otra cosa, pero me llena de emoción. Muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.